primer lugar, nosotros lo que hacemos es desarrollar suelo. En nuestro proyecto desarrollamos el suelo e identificamos las fincas, ¿eh? Para eso pues, se estudia el suelo, se define el proyecto técnico, ¿eh? Y se hacen lo que llamamos una due diligence o unas auditorías que nos permiten saber pues, que efectivamente la composición del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego podemos profundizar, pero eso son cosas que seguro que conocéis, ¿eh? De cómo se hacen los análisis de suelos, de qué cosas hay que analizar, de cómo se hace, etcétera. Luego os lo contaré, si tenemos tiempo. Solo después de que todo está comprobado es cuando se llama capital, cuando entran los socios. O sea, los socios, en el momento en el que entran en un proyecto concreto, en una finca concreta con inversores, y nosotros mismos, solo lo hacemos cuando tenemos la seguridad de que tanto desde el punto de vista legal, como de recursos, como de composición de la tierra, como de clima, como de agua, etcétera, cumple con los estándares y los requerimientos que necesitamos.